Recording in progress. Did you bring your books? No multiplicar infinito más allá. Hola. Paula. Morning, Maurita. No, todavía no me escucha. Morning, Maura. Sí. Morning, Maura. I remember a long time ago, eso en mi tiempo era completamente arreglable. Nosotros llevábamos la pelota donde un viejito que la cosía a mano y te la hacía de nuevo y la pelota salía nueva. ¿Cuatro lucas? ¿Tres lucas? ¿Ocho? ¿Nueve? Es que en esa época, cuando yo tenía la de ustedes, más chico incluso, no había el acceso que hay ahora así tan barato esas cosas. Las pelotas eran de cuero y las vendían en un puro lugar y... ¿Cachai? Ahora ya es tontera. Todo viene de China y todo es barato, entonces. Y por eso está el planeta cagado basura hasta acá arriba. Y dentro de cosas, porque las cosas no se arreglan, sino que se botan. Hagamos más desperdicio. Más desperdicio. ¿No? ¿O me equivoco? No se equivoca. No me equivoco. Yo sé que no me equivoco. Claro que no me equivoco. Ahí me contestó la Maura, por fin se dignó. La Maurita. What's up, dude? What are you? Books. Last class. Delante comentaba en el segundo medio estaba. Pues estábamos escuchando un listening, precisamente que era del libro, sacado del libro, pero que está en inglés británico. Entonces, comentábamos eso, la pronunciación británica, la Clarita decía, si hubiese sido el listening en inglés americano, lo hubiese entendido entero. Uno estaba difícil, pero les cambia un poquito lo que uno está acostumbrado. ¿Ya? Yo le planteo lo siguiente. Nosotros, no hablo chileno solamente, los hablantes de castellano en general, tenemos vicios, tenemos errores en lo que nosotros decimos, en la pronunciación, en cómo hablamos. Ustedes saben, ¿cierto? Yo les digo, ejemplo, inventando un ejemplo. Mira por la ventana. ¡Uy, qué lindo están los árboles! ¿Entendieron? ¿Qué dije? Pero yo debería haber dicho, qué lindos están los árboles. Pero nadie se dio cuenta. Y yo dije, qué lindo están los árboles. Y no dije ni una S, ni una sola. ¿Sí o no? Pero oye, y chiquillo, yo no estoy diciendo nada así que sea así como extraño. Hola, ¿quién? Nada raro, sino que simplemente estoy describiendo lo que hacemos. Yo describo cómo hablamos. Eso lo hago consciente. Ustedes no se dan cuenta de esos detalles. Pero yo como profe lingüista, no lo que analizo. Entonces, ya hago el paralelo. ¿Ya? Qué lindo que procure. Nosotros no pronunciamos la S. Bien normal. Ahí en una disertación más formalito. Ahí lo dicen bien, quizás. Pero si no, no importa. Los gringos, los británicos, los hablantes de inglés, tienen otros vicios del lenguaje, distintos a los nuestros. Ellos siempre van a pronunciar bien todas las S. Todas. Ellos fallan en otras cosas. Salió la siguiente palabra. I know you know it. It's a very common word in English. A ver, ¿a quién le va a preguntar? A Juanito la pregunta. ¿Qué want? Acá. ¿Qué want? Querer. El verbo querer, ¿cierto? I want a car.
¿Y el pasado? Es regular, se le pone B, ¿cierto? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se pronunciaría eso? Wanted. Si el verbo era want, y esa terminación es de, se pronuncia it, porque esto termina el T, wanted. ¿Cierto? Depende de la persona. Yo quería. I wanted a car. Yo quería un auto. Now I want a jeep. Cosas así. I wanted a house. Quería una casa. Now I want a mansion. Por una opción. Cosas así. Fui inventando. Pero tú lo dijiste. ¿Cómo pronunciaste eso? Wanted. ¿Ves la diferencia? Wanted. Wanted. Ese es uno de los vicios gringos. Ellos no pronuncian la T como... Sobre todo cuando hay una N antes. Se come la T y lo pronuncian con la N nomás. Wanted. Y yo no le digo que esté malo. Es la pronunciación americana. Tan simple como eso. Son distintos los vicios del lenguaje. En los británicos a veces se comen la H inicial. En vez de decir hotel, dicen hotel. ¿Ya? Harry Potter. Harry Potter. Decían. Y eso significa, eso es como la SH para nosotros. Hoy fui al mall y me compré un chocolito. ¿Qué pasa si es un chocolito? Que flight del profe. Se le desabrochó la wincha a la sala. ¿Sí o no? Si a mí se me cae la SH, es un vicio del lenguaje, está mal pronunciado. Digamos, un marcador de registro sociocultural bajo. ¿Ya? ¿Sí o no? Seguro. No es lo mismo. En Britain, en Estados Unidos, la palabra que es con SH, todos la pronuncian con SH. ¿Qué hace? Y la que es con CH, todo con CH. No es un marcador social. Entonces, si hay que decir shower, dicen shower. Pero acá no, porque acá van a decir shower. Es que si, al principio, también estoy exagerando. ¿Cachai? Pero es la tendencia, da vergüenza decir shh, porque acá es flaker. ¿Eh? ¡Ah, chutea la pelota! Chutea. Y está bien porque en inglés es shoot, de ahí viene. Es con SH, ¿no? Pero da vergüenza. ¿Ah? ¿Qué pasa con la luz? ¿Eres fotofóbico? Ah, bueno, ¿qué le pasa en el chat? Ya. La clase pasada estábamos aquí. ¿Qué? Aquí estuvimos trabajando el otro día. Hasta aquí llegamos. ¿Qué página era? 62. ¿Ok? Se nos cortó la luz. Estábamos hablando de eso. Se nos cortó la luz. ¿Se acuerdan o no? Yo había alcanzado aquí la tablita main mic y habíamos puesto una mano. Main mic y... Queda con mayor posibilidad, o sea, probability. Y para necesidad, voy a agrandar para que se vea un poquito. Niñitos en casa, estoy mirando en el libro la página 62, que es donde estábamos trabajando la semana pasada. O sea, la clase pasada, perdón, ahora ya no es semana, clase nomás. Era esa la página. Vimos el uso de need para expresar necesidad y must y have to para expresar una necesidad fuerte, una obligación. Necesidad fuerte, strong obligation. ¿Ya? You must go to the doctor. No, ¿para qué voy al doctor? You must go to the doctor. ¿Pero para qué voy al doctor? Loco, tenía un cuchillo enterrado en el talón, tenía que ir al doctor. You must go. No es opcional. ¿Cachai? Loco, te falta un brazo. Pero está ahí tu brazo tirado. You have to go to the doctor. You see? Hay gente que lo entiende, de verdad. ¿Alguien más entró? No, ya. You needn't worry about your hair. You needn't cut your hair. ¿Qué significa eso? No es necesario. Pero si lo haces, está mal. Eso expresa need. You don't need.
No es necesario que. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Y dijimos que needn't particularmente estaba desapareciendo, que ya casi no se ocupa. Entonces tú dices you don't have to, o you don't need to. ¿Ya? El don't have to es lo mismo que need, en el sentido de que no es necesario. You don't have to use all. ¿Ok? Eso es lo que llamamos infinito, son posibilidades. He may be at the library. Puede que there might be a good film tonight on TV. Puede que haya. ¿Cuál era la diferencia? What was the difference? Come on. What was the difference? May or might? What? Exactamente, sin un nivel de probabilidad. ¿Cuál es más probable? May. ¿Y cuál es más probable que may? Can. Can es la más probable. May, más o menos probable. A ver, pongamos esta. Sí. 3. Esta 2. Y might, muy poco probable. Pero cuando... It might rain. Puede llover. Para algún lado, por lo menos. Aunque no hay nubes de lluvia de verdad. Pues. Las nubes de lluvia son más algodonosas, más grandes. Así. ¿Te fijas? No podría ser eso. Son solidarios. Hasta ahí vamos. ¿Todo bien? ¿Cuestiones? No más cuestiones. ¿En la casa? Están durmiendo. Y después discutimos la palabra cavity. ¿Cierto? ¿Qué era cavity? Caries. Y es siempre plural. Tengo una caries. Tengo 10 caries. Es la misma palabra en inglés. Cavity. Aunque en inglés se dice cavity, cavities. Ahí sí es plural. En castellano siempre con eso. Y empezamos a hablar de esto. Ella, she must go to the doctor. She must go to the dentist. Está con dolor, le duele la tontera. Obvio, tenéis que ir. You see? ¿Por qué? She may have a cavity. Ella puede tener, existe la posibilidad de que tenga, ¿cierto? Siempre digo. Y vimos toda esta. ¿No? Ya, yeah. What is, where is that place? Letter D. Where is it? What do you call that building, that place? Line. The library. ¿Cierto? ¿Qué pasa en la biblioteca? In the library. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, tú tienes que estar como dice ella. ¿Cómo dice ella? Dígame. ¿Es obligatorio? ¿No es necesario? ¿Es una posibilidad? ¿El, esto? Es obligatorio. Entonces, ¿cómo podrías formular una oración que te indique que eso es obligatorio? Mantener silencio. Must, por supuesto. ¿Y cómo se dice mantener silencio, estar en silencio, quedarse callado, o cualquiera de esas variaciones sea lo mismo? You, primero porque estamos dirigiéndonos a las personas. You must. Be in silence. Cerca. Cerca. Si alcanzan a verla, voy a mirar ella, no la alcanzan a ver, lo voy a escribir. Aquí en el blanco, aquí en la parte blanca, lo voy a escribir mejor a ver si se nota ya. Must be quiet. You must be quiet. Eso, quiet no es quieto, en silencio. You must be quiet. ¿Ya? Eso es como lo más común. You must be in silence. También puede ser. You mustn't speak. Es una variación. La negación de must se pronuncia mustn't. ¿Ya? Must. Con T. En mustn't, esa primera T no se pronuncia. ¿Ya? Aquí es la quebrada de la G. Siempre es así. Mustn't. El que me diga mustn't, no, ya. Un chachazo. Mustn't. 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 No, mustn't. Mustn't.
Yeah, perfecto. Ahí sí, me gustó. Perfecto. What about this? Inglés medium. How do you say that in English? Toll. Peaje. Toll. Esa es la palabra, nada más. Toll. Peaje. So, dígame una relación relacionada con eso. Usando o posibilidad, obligación o lo contrario. Entonces, de hecho, 2 kilómetros antes, todos los vehículos pagan peaje. ¿Sí o no? Antes de cada peaje. Siempre sale el mismo letrero. Todos los vehículos, hasta los bomberos. Todos los vehículos pagan. Hay escándalos por eso. Hay escándalos por los bomberos, que les cobran peaje a los bomberos cuando van a emergencia. Che, nada que ver, pues, obvio. ¿Cómo me dirían? You must pay the toll. You must pay. Must. Deber. You must pay. Pagar. ¿Qué vaya a pagar? Todo. You must pay todo. ¿Y la última? El cabro chico tiene una cara de maldadoso. ¿Sí o no? Mira, un Nicolás cualquiera. No, otro Nicolás que yo conocí, un sobrino que tengo. Súper desordenado. ¿Qué me dirían? De él. Estamos hablando de necesidad, obligación, posibilidad. Ya. Necesidad. ¿En qué sentido podríamos hacer una oración mencionando la necesidad de algo ahí? Very good. He needs to study more. Perfecto. ¿Qué vamos a poner? Una foto, un marco ahí. He needs to study more. Necesito estudiar más. Continuemos la oración, continuemos la idea. Coma, so, de manera que él doesn't fail. De manera que él no repita. Fallar. En el contexto escolar, significa eso. ¿Este? Para que no repita. He needs to study more so he doesn't fail. So he passes. So he passes. Para que pase, literalmente, de curso. ¿Fácil o no? Esto hay práctica en el libro de ejercicios. No me recuerdo si habíamos ido para allá. Mira, you must be silent at the library. Era otra. You must be quiet at the library. Estaban similares. Ya. Preguntamiento. Niños en la casa. ¿Están por ahí? Sí. Díganme si esto se escucha, por favor. Track 40, page 63, activity 2. ¿Se escucha bien? Así como para... Sí. ¡Good! Perfecto. Ya. Entonces, si yo tengo el libro proyectado, ¿ya? Esto es la página 63, 63, listening. Look at the picture first. Carnival in devices. Devices. I don't know. The greatest free carnival in the southwest of England. Main event. What is main? Principal. Very good. Evento principal. Eventos principales. Picnic in the park. 19th August. Ahí miren. Hay un número 1, número 2, número 3. Van a completar después. Es por eso. Falta información. Nada más para que noten. Street Festival,
4 and 5 August, las fechas que faltan. Confetti battle. What is confetti? ¿No hay otra traducción para eso? Sí, la cosa que uno quiere que explota. Chaya, algo así puede ser, ¿o no? ¿Cómo? Chaya o algo así. Es como las chayas, esas cuestiones. Sí, perfecto. ¡Ay, qué odio las chayas! Si ustedes le tienen mal a una persona, y esa persona tiene una casa con alfombra, departamento alfombrado, tienen chayas. Va a estar 17 años tratando de sacarlas. En alfombra no salen. Va a tener que botar la alfombra. Remember. Confetti battle. 29th August starts at... Y hay una hora ahí. Carnival parade. Oh. September starts at... Veamos el vocabulario. Ahí está. Parade. What is a parade? Very good. No sabía si conocían eso, pero ahora está más famoso en Chile esa palabra por el Paris Parade, que es la copia del Día de Acción de Gracias de los gringos, que hacen un desfile en Nueva York, globos gigantes, y ahora lo hicieron acá en Santiago, por supuesto, Santiago, hay gente en Santiago, pero hacen lo mismo, con globos gigantes, con forma de caricatura. Sí, llevan a Bart ahí en un globo gigante. Parade, desfile. A street performer. What is a street performer? Street performer. Think when you're driving a car and you stopped at a red light and there is a boy or a girl like juggling things like that. That's a street performer. Oh, you stop at the traffic light, at the red light, and there are some people with a guitar. Eso es lo que estoy tratando que usted entienda. But in English, you see? That's the idea. Get the idea, you see? Un artista callejero. Thank you very much. That was great. Eso es lo que estaba esperando que me dijeras. Very good. Confetti, well, do you know what confetti is? Chaya. A folk band. Una banda de cierta música folk. It's, yeah, it's different. La folclórica, el concepto que nosotros tenemos, que se viene en septiembre, viene el folclore, entre comillas, pero vaya el folclore a lo gringo del country. Entonces, para nosotros no parece folclore. Y actually, I have a CD of Scottish music. Yes, I have a CD, música de Highlands, de las Tierras Altas en Escocia, el William Wallace, el Spade, todo eso, ¿ya? Gaitas. ¿Ya? La primera canción del disco, Gaitas, así como marchas con gaitas, cuestiones así, bueno, entretenidos, concepto. La segunda canción, la tercera, la cuarta, son como country. Es una, de verdad, es muy parecida a la música country. Ahí no entendí por qué la música country es el folclore de los gringos. Por decirlo así. Si no lo hubiese escuchado, son gaitas escocesas y todo eso, no me hubiese sabido ni por si acaso. Pero es increíble, increíble. Y nos queda lo último, fireworks. Fuegos de artificio, fuegos artificiales, pirotecnia, o como ustedes quieran llamar. Yeah. We have two tracks. We're going to listen to the first track first. Okay. Listen to the first part of a podcast. What is a podcast? It's like a speaking program which is transmitted on the internet, but it's speaking more than imaging. ¿Cierto? Eso es la diferencia, porque si no sería una serie con tele, pero esto es speaking, people speak. Y tienen temas muy buenos, realmente. Yo sigo varios podcasts de la BBC y cosas así, cosas bien, bien razonables. And complete information in the leaflet in your notebook. Leaflet, panfleto, volante, este que está acá. El que ustedes tienen ahí en el. In the copy book. Sorry, in the book. Ok. Fíjense, picnic in the park, hay que, ahí tiene que poner un nombre. Ad August, desde él hasta él, fechas. Street festival, fecha y fecha. Probably. Confetti battle always starts at the, at, ¿quién va a ir ahí?
una hora, porque es at va antes de una hora, no de una fecha. ¿Se fijan? Carnival Parade, y ahí también va September, y ahí va la fecha y la hora. Ya, niños, en la casa también, voy a ponerle play. Track 40, page 63, activity 2. Okay, now it's time for What's On with Jessica White. Hi, Jess. Hi, Evan. So, what special events are coming up this month? Well, my favorite event has to be the carnival in Devizes. Before we go any further, where exactly is Devizes? It's an old market town in Wiltshire, in the southwest of England. A carnival in an old market town? That doesn't sound very exciting. Ooh, you are so wrong, Evan. I think it's one of the best summer festivals in the UK. Okay, Jess. Tell me about the carnival. What are the key dates? Well, the carnival happens every summer and it lasts for 2 weeks. This year, it's all starting on Sunday, the 19th of August with the picnic in the park. That's from 12 o'clock midday until 5 in the afternoon. Let's hope the weather is good. I'm sure it will be. The next big event is the International Street Festival. This year, it's on Sunday the 26th and Monday the 27th of August. Then, 2 days later, there's going to be the amazing confetti battle. The confetti battle? Oh, that sounds fun. It is. It starts at 8 p.m. in the marketplace. And I'll tell you more about it in a minute. Finally, there's the wonderful carnival parade on Saturday, the 1st of September. What time is that starting? At 6 p.m. But get there early. It's really popular. I'm missing the information at the beginning. You too? Let's listen again. ¿Cómo le fue la casa? A mí me faltó, no sé si la alcanzan a ver allá, pero me faltó la información del principio. Track 40, page 63, activity 2. Okay, now it's time for What's On with Jessica White. Hi, Jess. Hi, Evan. So, what special events are coming up this month? Well, my favorite event has to be the carnival in Devizes. Before we go any further, where exactly is Devizes? It's an old market town in Wiltshire, in the southwest of England. A carnival in an old market town? That doesn't sound very exciting. Ooh, you are so wrong, Evan. I think it's one of the best summer festivals in the UK. Okay, Jess. Tell me about the carnival. What are the key dates? Well, the carnival happens every summer and it lasts for 2 weeks. This year, it's all starting on Sunday, the 19th of August with the picnic in the park. That's from 12 o'clock midday until 5 in the afternoon. Let's hope the weather is good. I'm sure it will be. The next big event is the International Street Festival. This year, it's on Sunday the 26th and Monday the 27th of August. Then, 2 days later, there's going to be the amazing confetti battle. The confetti battle? Oh, that sounds fun. It is. It's El resto ya lo tenían. Me había faltado la hora, yo estaba pensando en la fecha. Pero bueno, no estaba difícil eso, ¿cierto? Yeah, good. Let's continue then with the second part, since we know... Well, no, terminamos con esta. Starts at 8 p.m. in the marketplace, and I'll tell you more about it in a minute. Finally, there's the wonderful carnival parade on Saturday, the 1st of September. What time is that starting? At 6 p.m. But get there early.
It's really popular. It's really popular. Yeah. Let's go to the next listening, which is activity corresponds to activity three. There. It says, listen to the second part of the podcast and choose the correct option to complete the sentence. Write your answer in your notebook. Pero acá, bueno, pueden poner la alternativa, whatever. At the picnic in the park, children can also A, see a circus, B, tell stories about the circus, learn circus skills. Vocabulary? Good. About 1,000, 10,000, 15,000 people are going to come to the street festival. Vocabulary? Performers come from all over the UK, Europe, the world. Vocabulary? ¿Qué significa performers? Artistas. Es lo más cercano a la traducción. Yes, artistas. The confetti battle lasts about an hour, 8 hours. ¿Qué significa lasts? Dura, el verbo dura. ¿Yeah? La batalla de confeti dura por alrededor de... Now listen. Track 41, page 63, activity 3. Okay, tell me more about the main events. What's going to happen at the picnic in the park? Well, all you have to do is take your own food and drink to the picnic in the park and enjoy some great live music. For the kids, there'll also be a storytelling tent where they can listen to stories and a circus workshop where they can learn circus skills. It's a great free event, and I'm going to be there. And then there's the street festival. That's right. It's one of the biggest street festivals in the country and attracts around 10,000 people. Wow! What kind of performers are going to be there? Every kind. There'll be clowns, actors, acrobats. This is a big international event with performers coming from all over the world. There'll be bands from Ireland, Africa, the United States, Europe, and from the UK too. There's going to be a British brass band with 60 members. They're going to make a very loud noise. Now, tell me about the famous confetti battle. How do people fight with small pieces of paper? This really is an amazing event. People will start arriving at about 7:30, but the confetti fight starts at exactly 8 o'clock. There's a big bang and cannons shoot confetti into the air. Now, it isn't really a battle. It's a fun half hour with people throwing bags of confetti at each other. Then, at the end of the evening, there'll be a big firework display. And how will the carnival finish? There'll be a huge carnival parade with big carnival floats and loads of people in fabulous costumes. Before it begins, there's going to be a competition for the best float. There'll be lots of music too, from reggae to marching bands. And I forgot to say probably the most important thing. The entire carnival is free. Free? That's brilliant. Yeah, so go to Carnival in Devizes. You won't regret it. Are you done with this? Did you listen to the answers? A mí me faltó la primera, me estaba contestando WhatsApp de la 10. Sorry. Trabajo. Tengo que hacerlo. Pero el resto los tengo. At the picnic in the park, children can also learn circus skills. Do you all agree? At home? Entonces, esa es la correcta. Very good. Very good. About how many people? 10,000. 10,000. 1,000. Can you say 1,000? Ya, para que le suene bien, tiene que sacar la lengua al principio. 1,000. Ya, perfecto. Cualquier 1,000.
Cuando ustedes dicen el número 145.387, el 1000, 145.000 va a ser thousands, en el mismo orden. Los estudiantes le tienen miedo a esos números, pero se dicen en el mismo orden que el castellano. Ciento, cuando uno dice ciento, la terminación ciento, hundred, 145,387, en el mismo orden. 145,800, ahí dije la palabra, ¿no? 87, o sea, 387, 100. Donde uno dice 100, 100, donde uno dice 1000, 1000. Y eso son todos los números. ¿Ya? Pero ustedes ya lo sabían, ¿cierto? Obviously. ¿Ya? Performers come from all over. Eso ni siquiera hay que escucharla porque es como una expresión fija. Quiero escuchar así: all over America, all over South America, all over Australia, all over the world. Siempre como the world. The world. Yeah. The confetti battle lasts about 1/2 hour. No está directo. La tipa dice, no es una batalla, es media hora de entretención. Esa es la clave. Eso es lo que digo. ¿Quieres escuchar todo? Lo escuchamos una pura vez de todas maneras. Come on. Be solidary. Track 41, page 63. Activity 3. Okay, tell me more about the main event. Tell me more. What's going to happen at the picnic in the park? Well, all you have to do is take your own food and drink to the picnic in the park and enjoy some great live music. For the kids, there'll also be a storytelling tent where they can listen to stories and a circus workshop where they can learn circus skills. It's a great free event and I'm going to be there. And then there's the street festival. That's right. It's one of the biggest street festivals in the country and attracts around 10,000 people. Wow. What kind of performers are going to be there? Every kind. There'll be clowns, actors, acrobats. This is a big international event with performers coming from all over the world. There'll be bands from Ireland, Africa, the United States, Europe, and from the UK too. There's going to be a British brass band with 60 members. Acaba de decirlo. Dijo a British something band. Yo lo entendí, no sé si ustedes lo escucharon. Por eso me detuve. With the world. There'll be bands from Ireland, Africa, the United States, Europe, and from the UK too. There's going to be a British brass band with 60 members. ¿Qué me faltó ahí? ¿No? Está bien, es difícil. No es conocido de ustedes. No es una palabra que hayamos visto ni que no creo que nunca hayan visto. A British Brass Band. ¿Qué significa eso? Una banda de bronces. Bronces. ¿Qué significa eso? ¿No? Estas bandas que andan con trompetas, trombones, cornos, tubas gigantes que uno se las pone dentro, etcétera, etcétera. Esos son bronces. Todo lo que saxos, todo el instrumento que son de bronce. El nombre lo dice. A eso se refiere. Y que van a meter, son 60 personas, entonces van a meter cualquier bulla. That is what they said. Era por si la conocían. They're going to make a very loud noise. Mucha bulla. Now, tell me about the famous confetti battle. How do people fight with small pieces of paper? This really is an amazing event. People will start arriving at about 7:30, but the confetti fight starts at exactly 8 o'clock.
There's a big bang and cannons shoot confetti into the air. Now, it isn't really a battle. It's a fun half hour with people throwing bags of confetti at each other. Es una media hora entretenida con gente tirando bolsas de confetti entre ellos. Cuando te cae chaya en la boca, no se hace tan corto. ¿Alguna vez le hicieron esa talla? ¿Alguna vez le hicieron esa talla para cumpleaños? Sí. ¿Sí? No sé. No sé, porque hacían abrir la boca con cualquier chiva y te tiran chaya en la boca. ¿No? Espérense. Ya le va a tocar. Ya, muy bien. ¿Algo más? Nos queda un poquito. Then, at the end of the evening, there'll be a big firework display. And how will the carnival finish? There'll be a huge carnival parade with big carnival floats and loads of people in fabulous costumes. Escuchen esa parte de nuevo, por favor. Ahí sale la palabra que noté arriba. The carnival finish? There'll be a huge carnival parade with big carnival floats and loads of people in fabulous costumes. Va a haber un desfile, a big carnival parade with people on floats, decían. ¿No les suena? ¿No les llama? No sé qué ocurre que podría ser, ¿cierto? No, nada que ver con eso. No. Los floats son carros alegóricos. Nada que ver con la palabra. Por eso la noté, porque es algo nuevo. Yo sabía que no la iba a conocer. Carros alegóricos. La kermés, ¿te acuerdas que se ponían todos los autos de los papás afuera? Ponían globo, eso. Pero los gringos lo hacen distinto. ¿Cierto? Ustedes han visto las películas que pescan un auto gigante y lo transforman en la Estatua de la Libertad. Esos son floats. Carros alegóricos. Así, bonito. A veces son, como ya tienen mucho campo, muchas herramientas, muchas maquinarias gigantes, disfrazan esas maquinarias de cualquier cuestión y hacen los performances. 12 floats. Son más artesanales, por decirlo así. Very good, very good, very good. Yeah. Pronunciation. Short and long vowels. Short and long vowels. Okay. How many vowels are there in English? How many vowels are there in English? ¿Qué significa vowels? Vocales. ¿Cuántas vocales? Cinco. Okay. That's correct. That's good. No problem. ¿Ustedes piensan que yo les voy a dar la respuesta así completamente? ¿Ustedes no lo piensan? ¿Sí? Yeah. Hasta, so far, so good. Hasta ahora bien. Five vowels. Now, how many vowel sounds are there in English? No, vowel. Solamente vocales. Nada más, no consonantes, no diptongos, no diptongos. Vocales. How many vowel sounds? Consonant sounds is another thing. Vowel sounds. There are 12 vowel sounds in English. Yeah. Esto, nosotros, los que ya estaban de antes acá en el colegio conmigo, yo lo tengo que haber mencionado más de alguna oportunidad. Siempre le he hecho la talla con eso. ¿Ya? Es una de las partes difíciles del inglés. Básicamente, hay dos vocales por cada una de las que conocemos y como dos comodines. 12. 2 por 5, 10 y 2, 12. Básicamente, ¿ya? Se las voy a presentar. Y las voy a proyectar para la casa también porque lo está viendo cuenta. English Textbooks New English File Elementary by Clive Oxenden and Christina Latham Kennedy with Paul Seligson.
Publishing Copyright, Oxford University Press, 2010. Esa es la introducción de la primera audio. Nos vamos a enfocar en los primeros 12. ¿Ven que hay 12? Sáquenle el dibujo. Una I. Una I. Con puntitos. Son símbolos. Son monitos. No son letras. Ojo con eso. Sáquenle el gato. ¿Qué queda? La pronunciación de eso no es una AE. Yo no digo kaet. ¿Cómo se dice gato? Can't. Can. Esa A no es la A del castellano, ¿cierto? Arriba, A, arriba, no, no es así. Can't es el punto medio entre la A y la E. Am. ¿Me entiendo, no? ¿Cuál es that? El dibujo. ¿Qué es el dibujo? Un auto. ¿Cuál es el auto? Una moto. Car. A. Ese es ese símbolo. Hago puntitos, por decirlo así. Reloj. ¿Cuál dice reloj? Reloj. Clock. Por lo tanto, es el sonido. Una A al revés. Pero se pronuncia O. Símbolo que representa un sonido. Clock. ¿Cómo dice caballo? Ustedes me lo dijeron así, están diciendo. ¿O no? Con esa O. Horse. Esto es horse. No es horse. Horse. Y el símbolo es así. Una carita triste, ¿no? ¿Cómo dice toro? Estos dos son súper entretenidos. La U. ¿Ya? Este creo que se lo nombré otra vez. Esta U, la con puntitos, y una U minúscula con puntitos, look. No, la boca. U. ¿Qué es eso? ¿Zapato? ¿Bota? ¿Cómo se dice? Shoe. La boca. Poniendo la boca en posición de U. Shoe. Good. Esa. No se pone la boca en posición de U. Bull. Bull. Look. Good. How are you? Good. Mírame la boca, fíjense. Lo digo good. No. Ese símbolo nunca. Es bull. Look. Good. La boca queda plana. ¿Ya? Estoy dándole todas las diferencias a ustedes. Es así. Estire la trompita. Posición beso. Good. Another. Look. Eso con eso. Este. Nosotros le llamamos la casita, porque el símbolo es así. Pero, ¿cómo se dice arriba? Up. Y ese se pronuncia casi igual que la castellana. Es más fácil. ¿Cuánto dice hijo? Samos, ese mismo sonido. How do you say sol? How do you say mamá? Mamá. How do you say hermano? Brother, con la misma. How do you say tío? Uncle, con la misma. Por ejemplo, casi todas las U se pronuncian con esa A, por si no se habían dado cuenta. ¿Verdad? No, hay palabras con U, ya vimos. Bull and look. Bull. Está nada. Esta es la E castellana. Igual que la E. E, egg, huevo, egg. ¿Cómo dice pájaro? Bird. ¿No es con esa E? Es un sonido un poquito distinto. Bird. ¿Cómo dice niña? Niña. Girl. El mismo sonido. Y ese es el otro comodín. Ese es el símbolo. Una E al revés.
Y ese símbolo está en la primera y en la última sílaba de la palabra computer. ¿Cómo se dice computador en inglés? Come. Come. No es com. ¿Escucha la diferencia? ¿Cierto? Sí. Es computer. No es computer. No es con O. No alcanza a ser una vocal. Es la mitad de una vocal. Come. Computer. Ese es ese símbolo. La parte fácil. Y que era lo que estaba en el libro y que los preguntaba ahí. Dice lo siguiente, miren. Escuchen estos sonidos. ¿Cuál es corto y cuál es largo? Escuchen las palabras. Y se van a dar cuenta del tiro. Fun. Park. ¿Cuál es corto y cuál es largo? Wrong. More. Big. Key. ¿Cuál es largo? Big. O key. No, es key. Key. It's not the same. Good. Two. ¿Difícil? Nada. Acá es más fácil verlo así. Puntitos, vocal larga. Fonéticamente es eso. Hay cinco vocales largas. A, E, I, O, U. Es largo. Hay cinco vocales cortas, más o menos de la misma forma. A, E, I, O, U. ¿Y los comodines? La número 12 y esa que no existe. En castellano, no existe. Es una barra entre ellos. Y las cortas son cortas y las largas son largas. Básicamente no, de eso ya no hay más. Las con puntitos, de hecho, acá están en amarillo. Las con puntitos. Después de eso, o más adelante, vienen los diptongos, que son 8. A como train, O como phone, I como bike, Owl como owl, Oi como boy, ear, como oreja se dice ear. Silla se dice chair, ear. Y turista se dice, miren el símbolo, ur. Tourist, ur. Tour, tour, tourist. Y ahí tenemos después las consonantes. ¿Ven que era tema aparte? Porque ahí faltan. Llega hasta la 44. Pero esos son todos los símbolos fonéticos. Símbolos que representan sonido. Ya, no nos vamos a meter en eso. Ahora, preguntas aquí. ¿Is there any festival en Chile similar no. to the carnival in devices? Is there any carnival in Chile similar to the carnival in devices? No. I'm thinking. Because I know many festivals. I've seen many festivals. No, no se le ocurre ninguno. ¿Lollapalooza? No, it's not the same. Partiendo por que Lollapalooza es terrible caro. Este es gratis. Yo he visto nada gratis, sí, nada gratis. Siempre pagado. Todo cobran. But something similar, not that fun, as funny as that, etc., etc., but una copia que se hizo del Holi Color Festival, que se tiran polvos de colores.
que es una fiesta copiada de India y que también se hizo después alrededor del mundo, pero productoras las traían para acá, cobraban una entrada carísima y te tiraban las cuestiones. ¿Este Chile es el país del capitalismo? No, es del experimento capitalista, por ese lado. ¿Qué carnaval podría ser o qué fiesta? What festival, festivity or anything? No, they don't. ¿Va? ¿Dónde? ¿Dónde? Predictions and promises. Ya, estamos bien. Do you know any carnival or festival in Chile? None? Oh my God. Well, there is a festival, and the festival of Guaso del Moy, which are festivals, not carnivals. They are different. Do you know this one? Have you ever heard about the Comadina? It's not Chilean. It is it Chilean. It's not Chilean. Have you heard the Comadina? No. In Spain? Never? Really? Déjeme ver si lo encuentro en YouTube. Es un carnaval que se hace en un lugar que se llama Buñol, en España. Déjame ver si encuentro ahí. What are they doing? Yes. Ya, esta es la tomatina. There is a Chilean version of this in Chillán, not in Chillán, around Chillán. I don't remember which town, but there is a town in near Chillán where they have a similar tradition, like the tomatina. They do that. Do you know the Carnevale di Brea? No? Carnevale di Brea. This is in Italy. No salió lo que yo quería que vieran. There. Take a look. What are they throwing? Yes. At the Carnaval de Brea, they throw oranges.
If you take a tomato, which is ripe, que está maduro, how is it when you touch it? Very soft, ¿sí o no? Very soft. So, when somebody throws that at you, it hurts, but not that much. Think about an orange, a ripe orange. Ay, no, ¿cierto? No se ponen blanditas, ¿cierto? Por eso, los de arriba van con casco, porque se lo hacen bolsa, por lo demás. It's complicated. Any other carnival? Do you know any other? None. Don't you watch TV? Ustedes pasan todo el día en el celular, entre comillas, ¿no? No estoy, digamos, diciendo algo malo o algo bueno con eso, pero ahí tienen la información de todo el mundo en la mano y nos buscan. Holly, do you know the Holly? Ya lo nombré. Holly, Holly Festival in India. Colors. People throw colors, color powders, and they get like that. Holy. Do you know Songkran? Bueno, gente, esto ha sido nuestro primer rato, nuestra primera jodida locura. Este es el happy fucking holy. No. It wasn't spelled like that. No me acuerdo cómo se escribía. No. Water Festival in Thailand. That is the Songkran. Ahí está, Songkran. ¿Quiere ganar un segundo salario sin esfuerzo? No. Invierta en Coca-Cola. No. This is in Thailand. Este es un festival que se hace cuando hace mucho calor. Porque es el festival cuando empieza la primavera. Entonces ya no. Allá en verano hacen 40 y tantos grados, en primavera hay 30, entonces el rico va a tirarse agua. And they throw water. Clean water. That is a good thing. El detalle es que tú de repente vas pasando en tu moto, agua, están ahí. Todos juegan. ¿Sí? And the reason is, well. Para que ustedes tuvieran, conocieran y vieran alguna otra realidad. ¿Ya? Something that you probably you don't know, you haven't seen, there are many others. Yo les mostré eso que son llamativos porque ¿en qué festival te tiran cuestiones? Y te tiran cuestiones que te pueden hacer daño. Por muy blandito que esté el tomate, te llega un ojo loco. ¿Le has echado justo tomate en la vida? Es como que te entre limón. Que te entre en el ojo. Mira, sí, rico. But people do that. Yeah, come on, it's the ecstasy of life. ¿Cierto? Vayan al carnaval de Ivrea. Naranjas. Ya van a inventar lo que tienen piedra. Tranquilo. Se llama protesta en Santiago. Sale bueno. Hay otros carnavales que no son así, ¿ya? Que son fiestas, festividades. Ustedes lo tienen que haber escuchado, no sé si conocer, pero escuchado Notting Hill. Salió una película de Julia Roberts con Hugh Grant, un lugar llamado Notting Hill. Notting Hill is a neighborhood in London. ¿Do you understand that? Notting Hill is a neighborhood in London. En Londres. En Londres. ¿Ya? No, they don't throw. It is a good carnival, como el nombrado ahí en el listening. ¿Ya? Where people go and watch people performing. There are streets. Performers and singers and things like that. But it's on the street. That is a beautiful part of it. Okay? It's one of the ones I know. Rio de Janeiro. The Carnival de Rio. Ustedes lo conocen, pues, chiquillos. ¿Se fijan? Mardi Gras.
Do you know Mardi Gras? Mardi Gras? Mardi Gras. In New Orleans. Como le dice lo mismo, in New Orleans. Si no lo pueden decir, New Orleans. En Nueva Orleans. There is a carnival called Mardi Gras. Good and bad things. Bad things. O sea, es un carnaval donde la gente va por la calle, collares, se disfraza, máscara. Bonito. Bad thing. Drinking, 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 drinking. Drinking, drinking, drinking. Y otra bad thing, there is a tradition. No, no, no. Tiene que ver con los collares. Mardi Gras viene de Francia. New Orleans, Louisiana in the United States were French colonies at the beginning. Y después como los franceses quedaron muy lejos, ya los gringos como que, de hecho compraron varias de esas en su momento, al principio de Estados Unidos, ellos compraron Louisiana, le pagaron al rey de Francia y New Orleans como estados, y después más adelante compraron Alaska de los rusos. ¿Se fijan? Capitalismo, ellos compran. Capitalismo. ¿Cachai? Pero era un festival, y Mardi Gras significa martes de grasa. Por la comida grasosa que se comen, no, ¿cachai? De ahí viene el Mardi Gras. No se tiraban cosas, pero era comer, comer, glotonería. There are many things, many things. No vayan al Mardi Gras. Es como el spring break, como las vacaciones de primavera, y a los gringos que al final van a puro carretear. Entonces, it's not like a carnival festival. Esto para su futuro. Preguntamiento. Pocket money. What is pocket money? ¿No es la billetera? ¿No? Tiene que ver... Que es como dinero de bolsillo, ¿no? Como dinero de antemano o algo así. Pero, Amayita, contesten esto. ¿Qué es monedas de bolsillo? Eso es lo que le estaba diciendo. Era dinero de antemano. No sé, alguien puede llevar como dinero, no sé, como el bolsillo, algo así. No sé. Ya, entiendo que tienes el concepto. Estás entendiendo bien el concepto. Lo mismo acá. El Nico dijo efectivo. Sí. Efectivo. Pero, si yo soy el papá de ustedes, yo no les voy a pasar así como, toma, anda a comprarte un helado. 100 lucas. Efectivo. ¿Cierto? No. Pocket money es una cantidad de dinero que uno se gana generalmente por pequeñas peguitas, trabajo, ordenar, limpiar tu pieza, por ejemplo, te ganan unas luquitas. O sea, le dan lavarle el auto al papá, una cuestión así. Y es plata en efectivo, pero en pequeñas cantidades para poder ganar, para poder gastar, para ir a comprarte un helado, para ir a los videojuegos. En mi época había videojuegos, ahora ya no existen, pero whatever. That is pocket money. Ese es como el concepto. Plata en efectivo, pero no en exceso lo que puede tener o manejar un niño. Si es un niño de 5 años, va a bajar 100 lucas. Con 500 pesos ya está ahí, me traes vuelto. ¿Cierto? A ustedes les pasan unas lucas, 5, 10 lucas, ya no se les va a perder, van a gastarla bien, quizás, etc. Pocket money. ¿Ya? Por ese lado va. Platita para gastar. Generalmente es plata que uno se gana. ¿A ustedes les pagan las buenas notas? ¿Les pagan los dientes? No. Cuando eran chicos les pagan los dientes. ¿Ya? ¿Cierto? Ya. ¿Se fijan? Ese es como el concepto. Y en este momento está en quiebra. Estáis bebiendo plata. Un buen chiste. A mí mi mamá no me gusta, pero mucha plata. Ya. Do you get pocket money? Sí. You receive pocket money, okay? What do you usually spend it on? ¿No gastáis la plata? You save money. Esto habla de precisamente aquello. ¿Ya? Esto que está acá, esto que está aquí, son como eso que todo el mundo dice. El colegio debería enseñar
a tener, usar y gastar plata. El colegio debería enseñar a cocinar. El colegio debería... ¿Y por qué el colegio? Ya. Esto es lo que la gente dice. La gente dice, reclama eso. ¿Cachai? Aquí hay datos. For the money saving habit, which is the first part here. Saving for your future self. Ahorrando para el tu futuro. Para ti en el futuro. Hablando de la persona, self, el mismo, yo. ¿Ya? As a teenager, adolescente, it's nice to go out with friends and buy a snack every now and then. You may even have enough money to go to the cinema or arcade. However, starting good money habits now will put you ahead for the rest of your life. With the following tips. ¿Ya? O sea, si ustedes se hacen el hábito, eso dice, de ahorrar desde ahora, para el futuro van a estar, pero súper, súper bien. Start a money saving habit. How long have you been brushing your teeth? How long have you been brushing your teeth? You must have been doing it for years. ¿Cierto? Usted inconsciente se levanta, se lava los dientes, almuerza, se lava los dientes, se va a acostar, se lava los dientes. Todo el día. Y nadie le extraña. Así me dice, ¡ay, qué raro me va a lavar los dientes! ¡Ay, mira, se está lavando los dientes! ¡Mira, qué raro! Todos nos lavamos los dientes. Y seguía. So, by now it's a habit. If you start the habit of saving money now, that habit will always be with you. Save a portion of every peso you get, whether it has come to you as a gift or allowance. Vocabulario. Allowance. Mesada. La palabra allowance means mesada. Guarda, ahorra una porción de cada peso que obtengas, incluso si es regalo o mesada. Ustedes ponen la cantidad. Yo voy a guardar el 20% de todo lo que recibo. O el 10%. It's up to you. But do it. Get educated. That is very, very important. Y eso es lo que esta generación no hace. Y la mía tampoco. La diferencia, Tomás. Yo no tenía acceso a la información que tienen ustedes. Tú tenías en el celular toda la información de la vida del mundo accesible. Yo tenía que ir a una biblioteca, meterme en una enciclopedia, sacar así los tremendos libros para poder tener acceso a esa información. Mi generación no lo iba a hacer. ¿Cachai? Porque, o sea, o en la universidad. En la universidad podía ir, digamos, a estudiar estas cosas. Ustedes lo tienen en la mano. Get educated. What is that? Edúcate. Aprende. En este tema, a eso se está refiriendo. Although, what is although? A pesar de que. No. Casi. Aunque you might be getting education about personal finance at school, this may not be enough. Try to learn as much as you can online or read books about personal finance. Another way to learn is by talking to your parents or guardians about money. Some families don't like to talk about it, but this is exactly why some people leave the homes without the first view about how to handle money. Open the conversation by asking them the most important piece of advice they can give you about money. ¿Entendieron eso? Vocabulario. Pregúntenme el vocabulario, como siempre. ¿Sorry? Ya. Aunque tú puedes, esto te está diciendo, que puede que tú tengas en el colegio un poco de educación financiera. Eso dice la primera parte. Esto puede que no sea suficiente. ¿Ya? Trata de aprender tanto como puedas en línea o leer libros acerca de finanzas personales. Otra forma de aprender es hablando con tus padres o guardianes acerca de custodios, acerca de dinero. A algunas familias no les gusta hablar de plata. Pero esto es exactamente por qué algunas personas se van de casa sin tener idea de cómo manejar dinero. Empieza una conversación
por medio de preguntarles, el consejo más importante que les puedes dar acerca del dinero. I have a friend. This is a true story. My friend is, I'm 43, so he's 52 years old. 52 years old. He's almost 10 years older than me. He has no idea about personal finances. Nothing. All his life, I've known him for more than 20 years. He was my teacher. He was my teacher at school. He's my friend. Still. Yo estaba en cuarto medio y él me hacía clase de religión. En el profe de religión. He was 27, 28, and I was 17. You see? And I saw him to get a credit card. You know what that is, cierto? He asked for a credit card and a bank, con del financiera, whatever, gave him a credit card. Eso está bien, si tú eres ordenado y todo eso. He took the credit card to the ATM. What is an ATM? El cajero. And he started asking for money from a credit card. ¿Entienden el concepto? La tarjeta de débito, tú sacas plata de tu cuenta. La de crédito, no tienes plata. Al debe. Interests. When you take money from the credit card, are so high, he never paid. 20 something years later, he's still in the gum because of that. 20 something years later, he's still in the gum because of that. You see, he doesn't know this. He never learned. He didn't want to. It's important. No lleguen a eso. Tú delante lo dijiste, somos un país capitalista, pero hay que ser capitalista inteligente, no capitalista endeudado. ¿Sí o no? Eso es súper importante. Use discounts. Último punto. And this is true, true story as well. You can find many discounts online if you take the time to look or ask to see if they have loyalty card in shops. You can even receive discounts as a student for presenting your national student ID card. O sea, hay muchos descuentos en línea. Ustedes se meten a ciertas páginas, están los tickets, los cupones, ustedes lo imprimen, etcétera, los mandan. En Santiago, si tú tenés la tarjeta del metro o el recibo de carga del metro, tú vas a Kentucky Fried Chicken y te venden más barato, vas al Burger King, te dan un 2x1, cargáis 2 lucas de la tarjeta VIP del metro, por ejemplo. Y así en gyms, and many, there are many opportunities, discounts, they are good. Tú vas a encontrar mucho si tú tomas el tiempo o pides o preguntas si tienen loyalty cards in shops. No se refiere a eso. Tienes RUT de cliente frecuente. Tú vas al líder, te viene el RUT, vas al Unimar, te viene el RUT. Y te bajan un poquito el precio de la cuenta. Es lo mismo. Pero ya se llaman loyalty cards. Pero es el club de cliente. Incluso voy a recibir descuentos como estudiante al tener la tarjeta nacional estudiantil, el pase escolar te da descuento, la UNAEB. Many people will tell you that the biggest financial regret is not having saved enough money when they were younger. Es lo mismo que digo yo. Uno de mis más grandes arrepentimientos es no haber hice bolsa mis sueldos por muchos años. No haber ahorrado dinero cuando era más joven y ganaba plata. Start now so you don't have the same regret a few decades down the road. Empiecen ahora para no repetirse igual que yo en esos tiempos. Voy a pasar la lista. Voy a pasar la lista y los libero. Ustedes son first graders. Lila Antonia no está. Vicente sí. Tani sí. Amaya sí. Romina sí. Florencia.
No vi a la Florencia. León tampoco. Julieta. Vicente también lo vi entrar. Tomás. Ahí está. Vicente. Millaray Godoy. No. ¿Me nombro a mí? ¿Quién es tú? ¿Quién me habla? Emilia. Todavía no llego a ti, Emilia. Bueno, Anaís González. Anaís González. No. Kevin, acá. Joaco, acá. Juan, acá. Ahí sí, Emilia, Juliet. Anaís González, también la vi. Ahí está, yes. Ian, Tiare, Francisco. Presente. Karin. Anaís presente. Espérate, ¿qué? Me equivoqué de tecla, por loco. Danae, ahí está. Maurita, Sofía, Tommy, José Manuel no, Paul no, Bastián sí, Nicolás sí, y sí. ¿Dónde está la Isi? Fernanda Nicol, yo la vi. Antonella, no estuvo. Agustina. Agustina. ¡La Agustina! Primera vez que falta. Ya, estamos. Se pueden retirar, niños. Los que están en casa. No, profesor. Gracias, que esté profesor. Que estén muy bien, chiquillos, cuídense. Chao. Chao, so long, for well, Peterson.